Yo trabajo con la luna, yo trabajo con el sol, sol y luna, préstame tu resplandor. Yo trabajo con la luna, yo trabajo con el sol, sol y luna, préstame tu resplandor. Oh, mamá, oh, mamá lina, yo me voy pa'l monte con guamá, oh, taita, ya se va. Se va pa'l monte con guamá. Yo soy indio, porque mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos esos eran indios, así que yo soy indio también. Si la naturaleza me mandó es a ser india, lo soy y lo seré hasta que Dios quiera. Para mí significa sentirme indio, es un orgullo de que yo como orgullosa de pertenecer a mi raza de indio. Ser indio para mí es un orgullo ante todo porque hijo de Reina Panchito y sus padres que hoy no ya están presentes, fueron abuelos que eran indios. Para mí, indigeneidad es mi familia, porque son las tradiciones con las que yo crecí, las tradiciones, es decir, la base de lo que yo soy. Para mí es indigeneidad, porque es diferente, es la diferencia entre la cultura, por ejemplo, de mi familia y la sociedad. Desde luego, las evidencias todo parece indicar que sí, porque no solamente la parte somática, no solamente la parte que incluso ahora la parte familiar, los aspectos estos de casarse entre familia, sino también la parte, el componente cultural, la industria misma del casabe, el tejido en yarey, o sea, todos estos elementos están precisamente en mi familia, todos juntos. El toque de la guamica, o sea, es un asunto de tradición que se ha ido transmitiendo, que se ha ido transmitiendo de generación en generación y que ha llegado a ser sustancial dentro de la familia. El indio hay que respetarlo bien. Toda una vida los indios hay que respetarlo. Porque ese fue casi como aquel que dice que vino al mundo. Primero que vino al mundo fue el indio. Querido, sí.
Este proyecto pretende arrojar un poco de luz sobre un tema que siempre ha sido muy polémico, como es la extinción de los habitantes originarios de la isla de Cuba. Trabajaremos, o estamos trabajando ya, con el fenotipo, o sea, el aspecto físico de las personas que plasmamos a través de las fotografías, y con el ADN, que es el genotipo, que analizamos a través de la saliva. Con estos dos elementos podremos saber, al final del proyecto, cuánto queda del indígena original de Cuba. Nos proponemos investigar en la información genética de los participantes en nuestro proyecto cuánto ha sido trasladado hasta las presentes generaciones de los genes que poseían los primeros habitantes de nuestra isla, nuestros ancestros aborígenes. Y para ello vamos a tomar un camino muy peculiar que podríamos llamarle la ruta del ADN. Mi misión es documentar cómo viven los descendientes de los pueblos originarios de Cuba y posteriormente editar los libros que van a salir de Cuba indígena. Mi tarea como parte del equipo es recopilar información que nos permita aproximarnos a la realidad social de estas familias y comunidades descendientes de nuestros aborígenes, estudiar sus condiciones de vida, medios de subsistencia, saberes, tradiciones, conocer acerca de sus valores identitarios. Mis expectativas es poder promover programas de desarrollo autóctono de estas comunidades históricamente preteridas y donde aún se evidencian significativas vulnerabilidades sociales. Después de 22 comunidades visitadas de estos descendientes nuestros, tuve algo imprescindible para mí: enamorar a nuestro querido Julio, a nuestro querido Héctor, para estos dos libros, y también a esta genetista que ya tiene marca sencillamente un hito en los estudios de los orígenes de la nación cubana, que es la doctora Marcheco. Por eso realmente me siento emocionado, ¿no?, que este proyecto se hará realidad dentro de poco. Venga guano, venga guano, venga guano, venga guano, que estoy en el caballete y quiero acabar temprano. Ajá.